Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí para la Fundación Unidos para una Cultura Mejor. Una vez más, con el doctor Ignacio Padilla, platicaremos el tema de la conciencia al adquirir un animal o una mascota. ¿Qué opina usted hoy en día de todo lo que sucede con las personas que compran una mascota y únicamente la tienen en las azoteas o la tienen sin un cuidado como debe ser? Bueno, los que amamos a los animales nos preocupa que la gente, el término mascota realmente se está usando en forma indiscriminada, porque ahora puerquitos enanos, ahora canguros, ahora mapaches, hurones, hámsters, geckos, tortugas, son usados como mascota cuando no hay un intercambio emocional muy fuerte o energético, no hay tanto reconocimiento. Sin embargo, los pobres animales que sí fueron siempre apreciados por el intercambio emocional, como el perro y el gato, no se planean tanto. Y entonces el animal vive de vida de perro, pero por culpa del dueño. ¿Sí? Entonces es desesperante nosotros empezar a, cada que la gente dice, mi niño quiere, digo, ¿y usted qué opina? ¿No? O sea, ¿cómo que gana el criterio de un niño que llora porque quiere una mascota para poder contar en la escuela que tiene, cuando debíamos de considerar a un animalito como una adopción de un irracional que llega al hogar, y tendríamos que hacer todo un plan integral para de veras tener bien ese ser vivo que entra a nuestra casa, alimentaria, sanitaria y humanitariamente bien? Nosotros decimos, nuestros animales debían de estar dignificados. El vida de perro mexicano y el Estado de México es terrible. O sea, ir a Estado de México es de veras de preocuparse por el vida de perro que se vive, porque no hay planeación. O sea, es así, me lo regalaron, llegó, lo dieron en la fiesta de 15 años a mi hija, ahora vive en la azotea, ahora está criando porque se salió y se cruzó. O sea, no hay ni mínima planeación. Entonces a mí me gustaría de corazón invitar a que nosotros los mexicanos nos ayudáramos a mejorar la calidad de vida del mejor amigo del hombre, y es a partir de conciencia, porque no está bien la situación. Se siguen sacrificando miles de perros en antirrábicos, es decir, la gente está generando. Entonces si pudiéramos planearlo, qué maravilloso sería. Tenemos que decir que es una falta de conciencia necesariamente, ¿no? Sí. Porque adquirimos una mascota, que en este caso puede ser un gato o un perro, y crea una conciencia justamente de que se esterilice, ¿no? Claro, de veras planear bien el que cuantitativo mata cualitativo, y por desgracia ahorita gatos hay cantidades exorbitantes y en forma feral, y perros con y sin raza también ya son grandes cantidades. Entonces, cierto, hay especies, un pelón mexicano y algunas especies que tienen mucha valía porque se están perdiendo, pudiera ser que se sigan reproduciendo, pero la mayoría ya no. Ya son sobrepoblaciones muy pasadas, ¿no? Y quisiéramos decir, oye México, ayúdanos, estamos en la misma lancha, pero la situación no es fácil para el pobre perro. Entonces es necesario formar clubes. Yo quisiera hacer comunidades de aprendizaje para perro y gato, para ave de jaula, para pez de acuario, para fauna silvestre y sobre todo grande y fuerte para humanismo, porque somos una cultura muy agresiva, el bullying de las escuelas, muy científica, tremendamente objetivista y fría, ¿no? Y entonces pues es una lástima, porque entre peras y manzanas los animales también pagan el pato. Y como lo comentabas algún día, no existe ninguna universidad o escuela que se proponga o se preocupe justamente por educar a los jóvenes de esa manera. Claro. De hacer una conciencia, de hacer justamente una educación hacia el aprendizaje, hacia tener vida a los animales, y qué más decir del mismo humanismo. Sí, sí, de hecho, el humanismo ahorita es en algunos momentos hasta contradictorio por tanta información que hay. Pero yo estoy seguro que un humanismo holista o verdaderamente integral sería maravilloso. Podemos acercarnos, les invito a que curiosen los calpulli, la sabiduría de nuestros antepasados, los considerados anahuacas, porque le decían así
a todo América, eran mucho más sabios que nosotros. Curiosien, vale la pena, abran ustedes páginas de sabiduría nahuaca o de sabiduría tolteca, y qué maravilloso sería que surgiera la toltecayo. La toltecayo no era exactamente un grupo racial, más bien eran escuelas iniciáticas que hacían por razonamiento coincidir pensamiento, palabra, obra e intención. Si eso fuera ahora, pues sería muy diferente. Y por desgracia, no hay congruencia en las carreras, ni en gobierno, ni en muchas academias. Entonces, simplemente congruencia, sería maravilloso que nos ayudáramos a armarla otra vez, ¿no? Entonces, en este grupo, en esta asociación, se llama Reeducación IBIS, para guiarnos un poco más, y viene de integral, y aspiramos a ser holistas, B, de bioético, y sería muy, muy bueno ver los derechos humanos mundiales, pero con nuestras responsabilidades, y subsidiario, que no nada más pensamos en el bien de nosotros, sino de toda la comunidad, que incluye, como la sabiduría nahuaca, también a flora y fauna. Ellos sí tomaban en cuenta a los animales como su comunidad. Nosotros ya no, nosotros estamos como niños grandes jugando con la fauna, ¿no? Y entonces es una lástima porque no le está yendo muy bien al mejor amigo del hombre, ni al gato, ni a las palomas, ni a muchos animales que ahora se tienen como mascotas. Sí, tenemos que conjugar de alguna manera la flora, fauna y el humanismo. Sí. Es necesario y urgente. Tú, como Grupo 7 Ecología, ¿hace alguna propuesta que tengas hoy en día respecto a la concientización del ser humano? Sí, a mí me gustaría que la concientización se armara con muchísimo más integralidad, que nos ayudáramos serenamente a decir, primero, conciencia de la inconsciencia de una cultura en decadencia capitalista, muy urbana, muy poco naturada, sin congruencia. Luego, armar conciencia de la conciencia, que se pudiera hacer en esta base de todo lo integral, todo lo bioético y todo lo subsidiario. Y obviamente muy humanista, pero no nada más en la cuestión afecto, sino también en el intelecto, la sabiduría, ¿no? ¿Cómo es posible que haya metrosexual y no haya metrointelectual? Exacto. Increíble, ¿no? Que se apoye mucho una sola de las emociones, sino el intelecto, que sería, como la educación, una cosa que de veras nos mejoraría y que muchos países del mundo han progresado gracias a eso. Bien, los invitamos a próximas pláticas, donde justamente se pretende hacer una sesión o bien una exposición para que manejemos flora, fauna y humanismo. No olvidemos, y continuamos con el tema en la siguiente sesión. Gracias. Muchas gracias. A sus órdenes. Mucho gusto.